20 de abril de 1992 es un día especial para todos. Una fecha que quedará inscrita para siempre en la historia de la humanidad. Hoy se abren las puertas de la Exposición Universal de Sevilla, o como ya la conoce todo el mundo, la Expo 92. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. Entrar en la Expo es como, no sé, vivir una de esas pocas ocasiones en las que un sueño se convierte en realidad. La isla de la Cartuja, una gran lengua de tierra rodeada por los dos brazos del Guadalquivir, recoge durante 6 meses toda la imaginación que cientos de países han aportado a la última exposición universal de este siglo. Porque Expo 92 es una cita universal que reúne a 110 países, a 28 estados europeos, 33 americanos, 18 asiáticos, 21 africanos y 10 de Oceanía. Entrar en la Expo es viajar. Viajar entre el contraste arquitectónico, artístico, tecnológico y científico de las diferentes culturas de todo el planeta. Es una oportunidad única para jugar con el tiempo y el espacio, contemplar el hombre actual y admirar a través de los siglos la evolución de la humanidad. El pabellón de España te ofrece una magnífica colección de pintura española. Frente a él se alinean los pabellones de las diferentes comunidades autónomas, extensa muestra de la diversidad y el contraste que puedes encontrar en este país. Ídame. Puedes viajar. Viajar hasta llegar al continente americano y recorrerlo de norte a sur. Tradiciones, valores históricos, arte, naturaleza, elementos folclóricos y propuestas de futuro. Argentina, Perú, Brasil, México, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Canadá. Un encuentro de culturas que expresa el valor de la historia y la fuerza de la modernización. Pero donde puedes contemplar una gran diversidad de etnias y culturas es en tu recorrido por la Plaza de África.
Los 15 países participantes nos muestran, a través de su arte, sus costumbres y tradiciones. También está representada la belleza arquitectónica del norte de África y el valor histórico de sus mosaicos y esculturas. Y de repente, llegas a China, civilización antigua, 5 veces milenaria. O contemplas una magnífica muestra del arte y el folclore de Tailandia. En fin, puedes viajar por el exotismo asiático. Una gigantesca elipse suspendida a 22 metros de altura marca la llegada al pabellón alemán. La cortina de agua más grande del mundo envuelve Reino Unido. Un curioso molino recuerda los típicos paisajes holandeses. Has entrado en Europa. Escaleras que cambian de color caracterizan el pabellón ruso. Un cielo azul de 2.500 metros cuadrados cubre el pabellón soterrado de Francia. Entrar en Expo 92 es un momento de calma, un paseo por la naturaleza. El agua y la vegetación juegan un papel esencial en todo el recinto de la Expo. Los espacios públicos se han protegido del sol con fuentes, estanques, vegetación, toldos y velas que se integran en el diseño arquitectónico y urbanístico del paisaje. Se han desarrollado nuevas técnicas para el acondicionamiento climático de todo el recinto, como las que aprovechan las corrientes de aire para evitar el recalentamiento atmosférico.